secretos de novelas. Y ¡hola, mis soles! ¿Cómo les va? Muy buen miércoles. Llegamos al codito de la semana y ya llegué yo con secretos de novelas. Este clásico de la tarde de Canal 9, mi canal, para contarte secretos. Hoy tengo un secreto, Claudia Álvarez. Muchos a lo mejor lo saben, pero hay un montón de gente que es fan de ella, que la siguen por las novelas y que no. Entonces ahora te voy a contar, te voy a develar este secretito de novela. Además, los adelantos de los próximos capítulos. Ojo que Los Amazonas es una novela corta. No te despegues, que es la novela que cierra la tarde de Canal 9. Y ni hablar de la cantidad de sorpresas y más sorpresas y las que se vienen. Bueno, bueno, verdad. Pero este mes va a ser un mes que va a explotar Secretos de Novelas, la cuarta temporada. Y ahora sí, el tema del día de hoy es la cuestión de ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. El hashtag es ponete en mi lugar. Dice que mis zapatos no entran. A ver, Bredeston. Sí, recién dije, ay, me subieron mis zapatitos los que traje para venir a grabar al canal. Y acá Rosita decía, con las uñitas que me hizo Gladys, Rosita decía que son tan chiquititos esos zapatitos. Bueno, ponerse en el lugar del otro. ¿Esto a qué apunta? Esto apunta... No voy a gritar tanto porque el otro día me dijeron, Carito, no grites tanto. Ok, esto apunta a no juzgar así como a la ligera, ponerse en el lugar del otro, ser empático, bueno, ver eso que dijo, desde donde lo dijo, si vos hubieses sido esa persona, hubiese dicho lo mismo, hubiese reaccionado igual o no, qué hubieses hecho, qué alternativas tenía, pero es un poco ponerse en el lugar del otro. Es una frase bastante hecha, pero es un ejercicio difícil de llevar a cabo. Y también me podés escribir alguna historia. Ay, Carito, yo me tendría que haber puesto en los zapatos del otro en tal situación y no lo hice. Y reaccioné yo mal porque la persona hizo esto, bla, 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 bla. Así que escribime @novelas9 y hoy sí, 12 de octubre, Colón llegó. Ya les dije, se chocó así con América y acá estamos. Y no sé, le pedimos disculpas a Colón por haberse chocado con la calavera. No sé, no importa. Como les decía, que usted despida un power, ¿no? Y tengo una camisola transparente, me han puesto todo abajo, mini, musculosa, todo. Bueno, escribime @novelas9, ahí por supuesto tenés videos, fotos, toda la info que vamos subiendo en nuestra página web, hashtag de todos los días, mi saludo en secreto, vos lo querés, vos lo tenés. Ahora saluditos, no, ¿por qué saluditos? No, no, mi amor, no te puedo mandar saluditos. Ay, qué linda, tengo mi revista. No puedo mandar saludos porque tengo secretitos. Y justamente el secreto lo saqué de acá, de mi nueva revista, la de Secretos de Novelas, cuarta temporada. Acá me enteré el secreto de Claudia Álvarez, la protagonista de Simplemente María, que ahí la tenemos con una foto divina a Claudia Álvarez. Ahora voy a contar algo sobre ella, pero antes te voy a decir que tenemos a un Inocencio, esto es el adelanto de Simplemente María, que va a investigar a Ulises, sí, el de la Ilíada, de la Odisea, a Ulises, y se va a dar cuenta que este galán está como así, como desteñido, te diría. ¿Por qué? Ya te vas a enterar. Y como te lo adelanté, estuve acá tomándome unos riquísimos mates, apenas llegué, mientras me hacían así el rulo, me maquillaban y todo, y me enteré de esto, que Claudia Álvarez estuvo hace unos días de despedida de soltera. ¿Quién se casa? ¡Elia! Se casa ella después de 4 años de estar de noviecete con un buen mozo. Ahí lo tienen en pantalla. Él es productor. Se nos casa Claudia Álvarez. Parece ser que hace muy poco tiempo también él, para pedirle la mano, le dio una sorpresa. Así como la sorpresa que te muestro yo de Secretos de Novelas, así fue el pedido de mano. Y ahora sí han decidido formalizar, dar el sí. No van a tener una boda religiosa porque este chico estaba casado, entonces por eso no tiene boda religiosa, sino que solo van a decir el sí. Por supuesto, un fiestón, van a ir todos. Yo no sé, querido, pero con Simplemente María, mi madre se casó con mi padre y yo vine al mundo. No,
No miren así, muestren caras de alegría que vine al mundo. Y, claro, porque me, o sea, si no venía al mundo, besito, hola, sí, oh, hola, ahí está. Como les decía, y ahora Claudia Álvarez termina de grabar Simplemente María y se casa. Ella dijo que quiere formar una familia, pero no una familia muy, muy grande porque dice que la cosa no está para tener tanto hijo. Imagínate si ni si viene a la Argentina. ¡Pedro! ¡Bienvenido al día miércoles! Sí. No sé qué hace. Más me embarga. ¿Cómo es? Bueno, ya está. Me voy a seguir enterando de otros chimentitos. Espero que te haya gustado enterarte que Claudia Álvarez, nuestra protagonista femenina de Simplemente María, se casa. Vuelvo en un ratito con unos ricos mates con más secretos de novela. Son secretos de novelas y calla corazón. ¡Ay, qué ricos mates que estoy disfrutando acá mientras miro muchacha italiana viene a casarse! Recuerden que el tema del día es ponerse los zapatos del otro. El hashtag es ponete en mi lugar, me tenés que escribir @novelasen9. Esta cuestión de hacer empatía con el otro en lugar de andar juzgando a la ligera, poder pensar o darnos cuenta que esa persona por qué hizo lo que hizo, por qué dijo lo que dijo, está bueno, es un ejercicio, no es tan fácil de hacer, de llevar a la práctica, que como que dice, ah sí, ponete en mi lugar, pero ponerse en el lugar del otro es toda una historia. Y por supuesto el hashtag de todos los días, mi salud en secretos, vos lo querés, vos lo tenés. Ahora tengo saluditos porque la salida anterior tenía el secreto de Claudia Álvarez que se nos casa. La chiquilina estuvo ahí de despedida de soltera, yo dije, pero mirá, mi mamá se casó, me tuvo a mí, los patas suyos me miraron como así con cara así. Pero bueno, y Claudia Álvarez lo mismo. Me parece que es esa novela que después que termina se casan y tienen muchos hijitos. Bueno, muchacha italiana viene a casarse en esta salida. Voy a saludar a quién, a Yanina Caballero, que se siente identificada con Simplemente María. Así que le mando un beso enorme. ¿Se casará también? Bueno, veremos. Y Marimar del Romero y la suegra de José Núñez de Entre Ríos, un beso porque ven secretos de novelas y las novelas de la tarde de Canal 9. Y ahora los adelanto. Vamos a tener un Pedro. Pedro, bienvenido día miércoles. Sí. Ahí está Pedrito de mi corazón. Pedro, Pedro, Pedro. No, yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Enfócalo, enfócalo. O sea, dale. Ese es mi zapato. Y ese es el zapato, él que no quiere que se lo nombre, que se lo muestre, pero sus piecitos. Entonces, como es ponerse en los zapatos del otro, yo en la primera salida estuve cargando y me dijeron, ese zapatito ya entramos, ese zapatito ya entramos. Entonces, ahora se trajo mis borcegos. Esos borcegos, te cuento, los afané en la casa de mi mamá. Mi mamá no. Pero eso no se ponía ni con la orden del juez. No sé cómo deben haber caído esos borcegos a la casa de ella. Bueno, no importa. Un canje, ¿no? De mamá Irma. Mi cielo, le agradezco. Besito al cielo. Así que bueno, el 14, que se cumplen 3 meses que se me fue, con esto voy a estar, mami. Sí, ¿qué se le va a hacer? Voy a estar festejando con ellos que, bueno, que estamos acá haciendo secretos de novelas. Bueno, ahora sí, tenemos a un Pedro. Pedro no llegó nunca. ¡Pedro! Sí. ¡Ay, por Dios, Pedro! Pedro va a descubrir un correo de Aitana y ahí va a leer las verdaderas intenciones de esta chiquilina, de qué se va a enterar. Y por el otro lado lo tenemos a Gianluca, que va a hacer una llamada, hola, una voz en el teléfono. ¡Pedro! Gianluca, que va a hacer una llamada y va a contar sí. En esa llamada. ¡Para, basta! Un secreto de novela, no. Un secreto de esa novela, de muchacha italiana viene a casarse. Voy a seguir disfrutando de unos ricos mates, a ver cómo es ponerse los zapatos del otro, que es el tema del día. Escribime tu historia, @novelasen9. Vuelvo en un ratito con más secretos de novela. Yo soy igual a ti. Secretos de novelas. Ay, Dios mío, los adelantos de corazón que miente, no lo puedo creer. Bueno, recordá que el tema del día de hoy es ponerse los zapatos del otro, ¿no? Ponete en mi lugar es el hashtag. Tiene que ver con eso, con ser empático, con tratar de darse cuenta por qué la persona a lo mejor dijo lo que dijo, o reaccionó como reaccionó, o no hizo lo que no hizo. O a lo mejor en algún momento que vos decís, ay, sí, carito, en esa circunstancia yo me tendría que haber puesto en los zapatos del otro. Y no me puse. Bueno, cosas que pasan.
Esto ni zapato tiene, anda con unas zapatracas todas desflecadas. Mira, un asco, me da terrible. Bueno, ahora recordá también el hashtag de todos los días. Mi salud en secretos, vos lo querés, vos lo tenés. Tengo saludos para Micaela Ferros, que siempre nos ve en compañía de unos riquísimos mates. Claudia Ramírez, que es de Santa Rosa. Y Blanca, la mamá. ¡Ay, la mamá de Marisa Andino! Ay, a la mamá de Marisa Andino, pero siempre le mandamos saluditos. Me encanta que vea Secretos de Novelas y, por supuesto, las novelas de la tarde de Canal 9, mi canal. Claro, tiene que estar viendo Canal 9 porque es el canal de la hija. Claro, de la hija también. Así que les mando un beso enorme. Bueno, ¿qué va a pasar en Corazón que Miente? Por un lado lo tenemos a Rogelio, que está buscando ahí pruebas para decir que sí, que la mujer lo engañó con Noé. No sé dónde va a encontrar la prueba porque esto no es verdad, pero te busca roña porque lo que está buscando es otra cosa. Y por el otro lado, y ahora sí, a prestar muchísima atención, porque Renata va a recibir una visita inesperada de un tal Fabricio ahí en la mansión de los Ferrer. ¿Quién es Fabricio? Oh, ¿quién es Fabricio? Se me cayó el aro. ¿Quién es? A la miércoles. ¿Quién es Fabricio? Mientras me lo voy a poner. Ya está. ¿Quién es Fabricio? ¿Qué secreto esconde? ¿Qué historia va a introducir en Corazón que Miente? Esta novela que hace muy poco que está estrenada acá en la pantalla de Canal 9, mi canal. Por hoy no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. Me despido hasta la próxima, si Dios quiere, con más secretos de novela. ¡Besos mil! Si cumplo una condena, tu beso inolvidable.